Estaba lloviendo con sol. Mirá vos, mirá. Se casó una vieja. Cuando llueve con sol se casa. Una vieja. No, no se dice más vieja. ¿Qué se dice? Favor, el refrán dice eso. Un adulto mayor. Un adulto mayor. Un adulto mayor. Un adulto mayor. Muy bien, Luis, muy bien. ¿Cómo estás, querido? Claro. En todas las redes sociales. Claro. Empezaste bien la semana, querido. ¿Para quién es? No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Así tenés el teléfono vos? Sí, ¿quién es? No, pero así con ese tono estridente. El tono Gasalla, ¿te acordás? Claro, claro. ¿Te acordás de Gasalla, Luisito Ventura? ¿Cómo te va? Sí, sí, cuando decía, hola, ¿quién es? Claro. Era así, ¿no? Abrió. Sí. La nona. Que hacía Mamacora. Claro, Mamacora, claro. Atendía al portero eléctrico. Claro. ¡Atrás! ¡Se va para atrás! Y la empleada, ¿te acordás? La empleada pública. Sí, totalmente. Pero a mí me gusta igual el Gasalla de hoy. ¿En serio? Sí, en serio. Lo aborda un movilero de intrusos y dice, ¿por qué no te vas a la mierda? Epa, es feo. A mí me gusta tristeza verlo así. Es feo, a mí también. A mí me parece que es el Gasalla auténtico. ¿En serio? Sí. Pero Luis, no sea así. Quizá tiene no. el freno, está pero, como vos, claro. No tiene freno inhibitorio. Claro, vos le podés decir, mirá, no hablo amablemente, sí. No hace falta tratarlo mal, ¿no es claro. cierto? Sí, pero quizás haya un problema neurológico. Cognitivo. No quiero irme al extremo, pero viste, Bruce Willis. Para, o sea, sí. Pero para mí está muy bien, porque tiene todo el derecho del mundo a decirle. Sí. Si bueno, pero no hace falta si le decir no y chao. No. Bueno, no sé. Preguntémosle aquí que conoce tanto a la yo gente. Yo lo llevaba a Gasalla. A Gasalla. Cuando empezó a hacer el Maipo. Pero no, hizo todo el laburo. 78, 79 con Claudia Lapacoa. Gasalla. Sí, lo pronuncia en italiano. Hablo como pronuncia Pañi. Diría Gasalla. ¿Y por qué Quijena? Gallo. Por supuesto. ¿Y le daba entradas para ir? Sí, un día me acomodó arriba en el gallinero que le dicen Gallo. La mina de esa época. Gallo es un apellido. Sin Photoshop, nada. Impresionante. ¿Foto qué? Sin Photoshop, nada. Claro. Impecable la mina. Gallo es un apellido predominantemente italiano. Oh, Gallo. Gallo. ¿Qué significa Gallo? Debe ser En realidad el apellido real de mi abuelo, paterno, es G-A-L-I. Gallio. Pero cuando pasó por inmigración dijo Luigi Gallio y pusieron Luis Gallo y chao. El mío nome. El apellido de mi madre, sí. Es Schiavo. ¿Qué significa? Esclavo. Esclavo. Exactamente. Mirá, si era con F, era Schiafo, que era Pero bueno, claro. Eso decía mi abuela, mirá que te doy un Schiafo. Y una cosa que muy rica, que se come en la Calabria, en la radiosa tónica, donde vengo mi mamá, de mi nonna, es los tzipoli. ¿Qué es chipotle? Es una cosa espectacular. ¿La cebolla? No. Es un pan de pizza. Sí. Qué rico. Con una anchoita en el medio, así. Sí. Frito. Ay, qué rico. Tremendo. No, a mí en mi casa, que se sigue en mi casa, aquí que no sé, en tu casa. Bafangulo. Bafangulo, sí, sí. La facha de Isores. Sí, claro. No, Bafangulo es un insulto. Importante. Sí, sí. Filio da putana. No. Sí, bueno, sí. No sé. Tampoco estoy escuchando. No se dice eso en radio, aunque sea en otro idioma. No, bueno, no sé porque está en otro idioma, yo no capillo. Sí. No, el italiano tiene palabras, bueno, muchas de ellas que han sido adoptadas por el lunfardo, que son muy descriptivas. Cuando salíamos a la... Evoquemos, porque por mucho tiempo no vamos a poder viajar a Europa. No, claro. ¿El euro? ¿Cuánto está el euro? Claro. Más caro que el dólar. ¿Y el dólar? 480. Todo está... Ya te digo, Quique, porque Moritán, comprar. Un García Moritán, sí, claro. Pero ya llegó a 400, ¿no? Sí, claro. El euro, claro. Sí. El turista. Sí, claro. Ahora, el oficial parece, mirá, como la prepaga, un plan de prepaga. 2.10, ya llegó 2.10. Y de a poquito déjalo correr. ¿Viste? Ya devaluaron oficialmente. Pero ya desde la semana pasada. Este gobierno está devaluando. Bueno, viene de 6 puntos por mes, dijo hoy Claudio Suchovicki en la nota que le hizo Cristina. Y ya que estamos hablando de números, ¿quieren saber cuánto subieron? Si la CGT no va a hacer algún paro. No, claro. Porque digo, dos dietas. ¿Qué va a hacer la gobierno para movilizar algo, ¿no? Quique está la izquierda no va a romper las playas, ¿no? No, bueno, los actores kirchneristas no dicen la patria está en peligro. Claro, nada de eso. No, todo eso no está.
No. Sí, sí, no está. Che, hablando de actores kirchneristas. Sí, ¿qué pasa? Sí. ¿Qué es la interna de él? Tremendo. Esta mañana yo sabés que, viste que hay varias imágenes, sí. Ya se nos gastaron todas las imágenes, sí, claro. Para poner este gobierno. Claro, claro. Totalmente. Una de las que más me parece que cuadra, ¿cuál? Es avión. Avión de línea. Sí. Con muchos pasajeros que somos nosotros, los correcto. Argentinos. Cabina del avión. Sí. Piloto del avión. Copiloto. Y hay generalmente en un Boeing, por el, sí. Hay una asistente de vuelo o asistente de sí, vuelo. Sí, ¿no? Sí, bueno, ahora hay menos, pero sí, sí. Avión pierde el equilibrio. Perfecto. Empieza a bajar el picado. A caer. El sí. Piloto y el copiloto se agarran a trompadas. Sí. El asistente, en vez de decirle paren un poco, se suma. Y bueno, se estrella el avión. Cierra la puerta porque los pasajeros no lo dejan ni. Sí, sí. Y el avión sigue en picado. Bueno. Yo lo veo así el país. Bueno, obvio. Sí. Perdón. Yo creo que ya cayó el Titanic. Me llena de optimismo. Ya encontró su iceberg. Ocurre. Sí. Que gobierna el peronismo. Exactamente. Entonces todo se hace más lento. La calle está tranquila, salvo los piqueteros, todo. Pero escucha, Nelson. Para mí mejor porque están todos juntitos. Claro, a ver, claro. Que nos chequea acá. Están todos juntitos. Está bien, pero no Chortelli por ahí tiene información. Masa, Kicillof, Alberto Fernández, Máximo Kirchner. Están todos juntos. Kirchner no. Están todos juntitos. Para mí mejor porque están todos juntos. A ver, claro. Perdón. Sí. Sí. Massa sí. Le está enrostrando. Ya la semana pasada venía todo medio podrido por ahí. Me decían. Yo no tenía la información, no podía confirmar. Massa le dice: así que tus chicos de los de Reco, los machos sí. De los de Reco, me están criticando sí, a mí, claro, ¿no? Mirá claro, que yo sí. Los tengo marcados. Claro, ¿no? Claro. Sí. Esa es una. Sí, sí. De Massa para el entorno de Alberto. Exacto. Sí, claro, sí, correcto, es así. Hay otra de Alberto. Sí. Yo creo que esto es para Cristina, Alberto, para Cristina, que le manda a Aníbal Fernández sí. La gendarmería sin consultar, habría que ver si no le consultaron, sí. A Kicillof y a Berni. Sí. No, eso es mentira lo que denuncia Kicillof, porque salvo que Kicillof diga yo no gestiono y no estoy al tanto, pero hubo tres reuniones por materia de seguridad con todos los intendentes, muchos de ellos ultra kirchneristas, por ejemplo, Federico Achával de Pilar, que está siempre de la mano de Axel Kicillof, mandó su secretario de seguridad, después estuvo él también, con lo cual... O sea que fueron avisados. Todos los intendentes sí. Fueron avisados. ¿Por qué avisados? Berni dice que a él no le avisaron. Porque a Berni puntualmente no le avisaron. ¿Por qué? Porque Kicillof gestiona generalmente con los intendentes y saltea claro. Muchos de sus ministros. ¿Y por qué Kicillof, no? Quique, ¿cómo es? Kicillof. Sí. Kicillof. Bueno, ¿por qué Kicillof sí. Le manda una carta al Kicillof? Al presidente claro. Diciendo, che, a mí nadie me avisó. Para despegarse de obvio. La calamidad que es el conurbano totalmente. De la provincia de Buenos Aires en materia de seguridad. ¿Y por qué Aníbal dice, no, yo estoy debajo de una categoría abajo, Kicillof no me atiende el teléfono? Claro, bueno, claro. Porque no, pues, no efectivamente. ¿No? Bueno. ¿Qué pasa? Son bueno. Un avión en pique. Por supuesto, yo también. Totalmente, Luisito. Querido, te repito, no estalla porque gobierna el peronismo. Hubiera estado el gobierno de Macri o cualquier otro gobierno, tener la CGT haciendo paro toda la semana. Y pidiendo ¿no? Helicóptero, pidiendo juicio político y todo. Ahora, mira los carteles, perdón. Sí, sí, ¿qué sí. Dice ahí? Sí, sí. ¿Qué dice ahí, Alberto presidente? 2023. Buenas tardes, presidente. Por sí, todo sí. Lo que... Alberto 2023. Claro. Uno que me hizo Pepe. Claro. Por todo lo que hicimos. Hicimos y por lo que todo lo que falta hacer, que es mucho más de lo que hicieron, ¿no? Digamos. Ahí debe decir, por serio, todo lo malo presidente. Que hicimos. Para mí es consumo irónico. Sí, para mí es irónico. Ahora que lo tenemos acá, presidente. A 23. ¿A 23? Es como otro canal de cable. No. A 23, claro. Como, había tremendo. Un canal 23, ¿se acuerda? ¿Spolsky? Sí. Que tenía canal claro. Sí, 23, claro. No, mira el kirchnerismo, mirá las cosas que han pasado, ¿viste? Escúcheme, presidente. Entre nosotros que no se escucha nada. Es joda eso, ¿no? Nada. Es joda. ¿Qué cosa es? Sí. ¿Qué cartel? ¿Para qué lo hace, no, Nacho? Pero, escúchame. ¿Por es muy qué importante. Un presidente peronista exitoso sí. Y resiliente. Sí, sí. Sí. ¿Resi qué? Resiliente. Sí, sí. Ah, tenemos. Tendría que negarse ahí por su reelección. Sí, creo que sí. Lo tenemos ese audio. ¿Qué estamos hablando? Creo que tenemos el audio de la resiliencia. A ver si lo tenemos. Sí, parece que sí, porque sí, yo lo escuché y dije, no puede ser. Sí, claro. Es un disparate. Pero es así lo que hay. Es lo que hay. No te asustes. No, sorprende. A ver, escuchen este. Si alguna vez escriben un libro sobre resiliencia en el gobierno, hablen de nosotros. Porque es lo que nos tocó. Es lo que nos tocó. Es una sucesión de problemas
que debíamos enfrentar, a lo que solo nos cabía ponerle el pecho y ver cómo lo sobrellevábamos adelante. Solo se trata de vivir. No, bueno, no mueva mucho la columna. ¿Y la gente? Totalmente, no, la gente, porque no les interesa para nada. Yo quisiera saber, ¿quién va a ser candidato? ¿Alberto? Sí. ¿En serio? Bueno, ¿Massa? No. ¿En serio? Ah, ¿Massa no? No, no tiene éxitos para mostrar. Como ¿qué va a mostrar Massa? Bueno, eso es verdad. Presidente. Tampoco usted tiene éxito, pero ¿qué éxito va a mostrar Massa? No. 6%. Mi éxito fue haber sobrevivido a una pandemia, a una guerra, a una sequía. No, no, claro, sí. No, y las tres copas: la Copa de Europa, la Copa de América y la Copa del Mundo. Y a la derrota de los Oscars. Sí, sí. Sobreviví a eso. Es un disco rayado. Es un disco rayado. Ahora, para Nacho, porque... Esto lo decimos en joda, pero lo puede decir de verdad. Sí, claro, totalmente, totalmente. No desidea, no desidea. Ponete en el lugar de Massa. Sí. Ponete en el lugar de Massa. Sí. Que nos ¿qué pasa, Nacho? Se tentó, Nacho. Déjalo que se tiente. Tiene razón. Para. Es una locura. Vamos a ver qué Massa... Yo me quiero poner en el lugar de Massa. Así me forro de por vida. Bueno, para... Así me forro de por vida y a todos mis amigos. ¿Qué te parece si lo incorporamos al ministro una vez que hagamos nuestra reflexión? Sí, dale, a ver. Ponete en el lugar de Massa. Sí. Vos vas como candidato, perdés, sí. Pero te quedás con un pedazo de la oposición. Sí. O sea, en una de esas podés ser vos el que entierres al kirchnerismo con una elección. Lo que pasa es que no le dan la boleta para que la defina él. Eso se lo propuse yo a Davos. Claro, claro. Ventajita. No quiso. Quiso volver con su mamita. Claro. Yo se lo propuse. Cristina está pensando en un escenario de derrota. Pero para... Acá lo hace falta, como en mi espacio, que alguien le gane al que tiene más votos en otro espacio. O sea, todo se quiere suceder. Bueno, ¿qué? No lo entiendo, señor. ¿Me quieren suceder? ¿De qué? ¿Me quieren suceder? Sí. Bueno, Horacio o Patricia me tendrán que ganar. Sí, claro, pero que usted va a ir a la inter, va a ir a las PASO. No dije, güey. Claro, no le pongan donde yo no. A mí no me pongan ni me saquen, ¿no? Y después Cristina dirá lo mismo. Claro. Ella está esperando que alguien diga, bueno, yo tengo más votos que vos. Pero algunos piensan, señor expresidente, que usted iría finalmente de candidato si es que ella. La ella la estoy pronunciando como Nelson. Ella. No Nelson Khan, Nelson auténtico. Ella. Ella. La batalla final. Va como candidato. Bueno, pero al final volvió también. Totalmente. ¿Qué le dice? En ese sentido termina siendo el ingeniero igual que está la bien, doctora. ¡Vamos con Chano! Bueno. ¡Sí se puede! Pero el candidato a presidente no es el que junta también la Tarascoltia. Por supuesto, por supuesto. Para eso tenés Pero dentro del kirchnerismo no la junta entera. Es decir, si Massa es el candidato de Cristina, la responsabilidad de juntar el dinero no va a ser sola de Massa. Claro, totalmente, así que imagínate. Bueno, no, está esto. Tremendo todo. Pero Massa no va a ser candidato. ¿Sí, no? ¿Estás seguro? Estoy seguro? ¿Y qué va a hacer? Se va a su casa. Sí, sí, y después de el esto. Tema es que... ¿Cuándo se va? Sí, sí. ¿Cuándo se va? Si se va el 10 de diciembre, se va antes. Claro, si esto sigue. Se pudre todo. Si esto sigue. Claro. Bueno, y un mes más si con le esto. Tirando, no aguanta esto. Si le siguen tirando el kirchnerismo como le empezaron a tirar, me parece que se puede cansar. Sí, va. ¿Qué pone la música el Titanic? Es muy interesante esto. Si se puede cansar como si fuera un héroe, mamita. ¿Lo escuchaste a Guzmán diciendo? Sí. Le echó al Fondo Monetario. ¿Qué dijo? Le salía a pelear. Totalmente, le salió a pelear. Mi vida. Volvió tinta. A la muerte, dijo. Totalmente. ¿Cómo fue que dijo? La cara dura hermoso. Tremendo. No, yo me la banqué y fui a pelear hasta la muerte. Claro. ¿Qué son? Son de Marvel todo, ¿viste? Son de la serie Marvel. El mote de que quería hacer el ajuste y ahora usan otro relato. Sí, pará, Guzmán. Pará, Marvel. En eso tiene razón Guzmán. La Cámpora no le dejaba subir las tarifas, es decir, recortar en subsidios. Eso tiene razón, así es. Y ahora le dicen que era un irresponsable porque dejó un hueco del 7% Obvio, ¿cómo iba a hacerlo? Pero la Cámpora no dice nada de la Cámpora. Escúchame, 210 el dólar oficial. Y el Blue que se va a ir a Quiñones. Totalmente. Sí, 84. El Jaguarete está ahí, afilándolo conmigo. No, que ya. Pero la Cámpora no dice nada de esto. Están calladitos, se lo fuman a Massa, digo yo. Escúchame, Cámpora, ¿hay una versión de desdoblamiento cambiario, Alejandra? Hay versiones de un paquete de medidas que anuncia Massa cuando llegue. Mírame la cara. Versión. ¿Qué? ¿Humo? No, pues doblamiento cambiario, ¿qué van a doblar? Hay $80 distintos. ¿Cuánto van a lo van a comer? Que 160. Anuncien algo. Tremendo. Algo. Bueno, lo recibimos a Carlos, que viste que está lanzando un libro. ¿Qué libro? Mañana quedamos.
Carla. Domani ci vediamo. Uy, lo que tendrás para contar mañana entonces. A mezzogiorno. Mezzogiorno. Ci vediamo. Antes del mezzogiorno. Dove? Porque todavía no me dijiste. Primo pomeriggio. No, eso no me dijo nada que me iba a invitar. No, antes del yo pensé que era un champán, no, el pomerín. Primo, me primo mezzogiorno. Sí. Antes de la siesta, quiere decir. Claro. Claro. Siesta, tampoco me habló de la siesta. No. Perdón que no está Amelia acá, no quería meterme. No, claro. Me dio un siestero tampoco. Bueno. ¿La extrañás, bueno, Amelia, Carlos? Sí, la extraño. Sí, Amelia. Sí, mañana va a estar con nosotros. Un bachón, ¿eh? Para le mandamos Amelia. Un gran beso. Sí. Bueno, gracias a Elizabeth que nos escribe, a Raúl Seferino desde Uruguay, a Tommy, a Graciela Cristina, a Julio Brajín, a Eduardo Díaz Criscuolo. Mirá. Dice Carlos, mandale saludos a mi este ya lo saluda. Correcto, ya. No, va. El neumonólogo. Sí, bien. Casi entro de vuelta. No, bien, claro. Cuidado. Por favor, a los oyentes, no me hagan caer. Bien. Adriana Lucila Rossi desde Carlos Paz. También le mandamos un beso grande a Melisa, que es su cumpleaños. Bien, feliz cumpleaños. Beso enorme que nos escucha siempre. A Emanuel Villamarín dice: buenas, otro insulto en italiano era zoccolo. O los del norte decían hijo del Cebolino. Del Cebolino, sí. Era del sur. Sí, del Cebolino. Mirá cómo nos ilustra la audiencia. Claro, muy bien. Cebolino. ¿Y qué significa hijo de...? Sí. Yo tengo otro, pero que no lo puedo decir porque es tremendo. Y Romina Romano dice: Carlos, genio, saludame y te dejo un chistecito. A ver. Están tres campesinos discutiendo sobre sus respectivos perros. Mira. Ajá. Tengo un perro pastor alemán, es magnífico. No deja que se me desbanden las cabras. Las tiene súper controladas. Perfecto. Yo tengo un San Bernardo, dice el otro. Es buenísimo. Cuando tengo sed, lo llamo y me trae varios barrilitos con bebidas para que elija. Qué bueno. El tercero dice: yo tengo un perro sin marca, es callejero. Pero es mejor que todos. ¿Por qué? Le muestro una perdiz, la huele, me trae otra. Le muestro un conejo, lo huele y me trae otro. Sí. El otro día le mostré la bombacha de mi mujer y me trajo los huevos del cartero. No, pero ¿qué tiene que ver? Se equivocó el perro.